Y hola, ¿qué tal, gente? Estamos con un nuevo video para el canal y este caso les vengo a traer un pedazo de chicos en el cual, como ven en el título y en la miniatura, les vengo a mostrar una especie de película. Más que todo es como una mini película, pues, porque un tráiler dura como 30 segundos, este dura casi 2 minutos, chicos. Pero la verdad es que es muy épica, cuenta algo de la historia de Revolución 2.0. Pues la acabo de ver y se las quiero compartir al canal. No sé si me vaya a tirar este copyright lo que viene siendo este video que les voy a mostrar ahorita a continuación. La verdad es muy muy épico cómo muestra el conflicto, cómo se inicia el conflicto entre los portadores, perdón, entre los portadores y los líderes, chicos. Es muy muy cool, la verdad. No les quiero dar tanto spoiler y decirles que este 4 de julio se vienen cosas buenas al juego, chicos. Se vienen cosas. Por acá está. Ah, no. Por acá estaba como el calendario. 4 de julio, el sábado, chicos. Inicio de sesión. Después de jugar van a haber varias y épicas cosas ese día, chicos. Así que los invito a que no se pierdan. Pues que este sábado no se pierdan estos eventos que trae el juego, o sea, que estén disponibles, que no se ocupen, que al menos que entren un rato para que pues puedan reclamar los premios de inicio de sección y pues los diferentes eventos que se vienen ese día, chicos. Así que los voy a dejar con el video, la verdad es muy épico, se los quise traer pues para que lo vieran, para aquellas personas que no lo han visto. Y si les gusta este video, denle like, suscríbanse, activen la campanita. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Alguien dijo alguna vez: si quieres paz, prepárate para la guerra. Pero no creo en eso. Hace 5 años, esa creencia cambió mi vida. ¡No puedo hacerlo! Él está desarrollando armas que podrían destruir una ciudad. Es solo un peón en un juego de ajedrez más grande. ¿No puedes ver al lobo con piel de oveja? Me diste esta pistola para luchar contra el mal del mundo, ¡no contra un hombre desarmado! Te equivocas. El camino a la paz está pavimentado en sangre. Tener piedad de tu enemigo. Tendremos que estar de acuerdo en no estar de acuerdo. La clase terminó.